Justo ahorita les estoy grabando un video sobre cómo no hacer tu mochila para el Invermoot. Voy a estar yendo a este campamento, el Invermoot, y todo ha sido súper improvisado porque voy a ir en lugar de mi amiga Mariana. En realidad yo no tenía planeado ir y todo ha sido como una locura porque sé que voy a ir a este campamento desde hace como 3 días y en estos 3 días he tenido que organizar absolutamente todo. Y mañana me voy a ir de viaje con mi familia, entonces todavía faltan como 8 días para ese campamento, pero mañana me voy a ir de viaje con mi familia, entonces desde hoy tengo que tener mi mochila lista y en eso estoy tratando de hacer mi mochila. Ahorita me quedé sin memoria, entonces estoy pasando todos los archivos de este video a mi computadora para poder seguir grabando y en la noche les voy a editar este video. Creo que en ese video les explico un poco mejor cómo es que voy a ir y porque creo que no me estoy explicando muy bien. En verdad, estoy como con bastante estrés. Pero estoy muy feliz porque voy a ir. Y todo esto se lo agradezco a mi amiga porque pues ella me dejó su lugar. Y bueno, me voy a ir en avión. Y es la primera vez que voy a viajar a un campamento en avión. O sea, ya he viajado en avión otras veces. Pero como a un campamento con mochila de campismo. Es la primera vez que me toca hacerlo. Y estoy muy nerviosa por eso. Porque muchos me han dicho que tienes que llevar absolutamente todo adentro de la mochila. Y si voy a meter el sleeping adentro de la mochila, las cosas no me van a caber. Entonces estaba muy nerviosa por eso, pero hace ratito marqué a la aerolínea en la que voy a viajar y me dijeron que está bien, que el sleeping lo puedo llevar afuera. Entonces eso es como un peso de encima menos para mí. También espero no excederme en el peso de la mochila. Creo que eso es un poco más fácil de controlar. Yo creo que puedo hacerlo, a pesar de que soy una exagerada para hacer mi mochila. Creo que lo puedo lograr. Y bueno, creo que esta introducción ya quedó muy larga, así que les voy a mostrar un poquito de qué es lo que estoy haciendo para hacer mi mochila. Y no sé cómo voy a editar estos videos, supongo que esto va a ser un pre-Invermoot y después les voy a mostrar ya cuando empiece el viaje en sí, así que espero que este video les guste. O no sé si esto va a ir en la parte 1 del Invermoot, así que nadie lo sabe, hasta que edite voy a saberlo. Y bueno, hoy es 18 de diciembre, pero para cuando ustedes vean este video ya va a ser enero, así que espero que hayan tenido unas fiestas de fin de año increíbles y que hayan pasado con su familia y con la gente que ustedes quieren. Así que, bueno, veamos qué tal me va planeando mi ida al Invermoot. Y aquí pueden ver mi señor desastre de cosas, que es lo que les estoy grabando. Y todo esto tiene que entrar en mi mochila que está ahí. Ignoren esta bolsa de plástico de aquí. Tiene que entrar todo ahí. Miren mis calcetines. Son de esos gigantescos que están súper suaves. Y no sé cómo voy a hacer para que todo esto entre ahí. Y además todavía me faltan un montón de cosas, pero bueno, deséenme suerte. Ya les contaré qué tal me va. Ya tengo todo como que mucho mejor acomodado aquí en mi cama. Y pues básicamente esto es lo que tengo que meter en mi mochila. Yo creo que si cabe, me faltan todavía algunas cosas como los utensilios de cocina. Y cosas como de aseo personal, pero básicamente esto es todo. Yo creo que sí voy a lograrlo. Y así es como está quedando mi mochila, amigos. En realidad parece que no cierra, pero sí cierra. Solo tengo que empujar esto un poquito y listo. Y en realidad esta chamarra la voy a sacar. Me la voy a llevar puesta el día que viaje. Así que hay un poquito más de espacio. Y sí, mi cobijita ahí está. Ya no ocupo. Y supongo que ya no la llevaré. Y pues ya solo me queda enrollar el sleeping que está ahí. Enrollarlo, no, amarrarlo a la mochila y pues listo. Misión cumplida. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy en el Estado de México. Hoy es 24 de diciembre y bueno, les estaba diciendo que ya tengo casi todas mis cosas listas. Lo único que me falta es amarrar esto con mi lona y amarrarlo a mi mochila y meter como 3 cosas más y ya está.
Aprovecho para desearles, aunque este video lo van a ver muchísimo después, pero igual espero que hayan pasado unas fiestas navideñas súper bonitas, que hayan comido mucho. Y bueno, solo quería como actualizarles cómo va esto. Esta es mi mochila y el sleeping está aquí abajo amarrado. Desde ayer empecé a sentirme un poco mal. Creo que me va a dar gripa. He tomado bastantes vitaminas ya para ver si de aquí al 26, que es el día que me voy, puedo mejorar un poco. Me duele un poco la garganta. No sé si puedan escuchar un poco mi voz un poco rara. Creo que no es muy notoria la diferencia, pero sí me duele un poco la garganta y he tenido molestias. Ya saben, cuerpo cortado y todo eso, pero no hay vuelta atrás. Esté enferma o no voy a ir al Inver y ni modo. Entonces, ahorita que termine de amarrar esto, les enseño cómo quedó la mochila y deséenme mucha suerte, por favor. Ah, bueno, y en realidad no les dije, pero esta es una cobijita que me compré hoy que me voy a llevar, que es de estas que les dije que son como peluditas, vean la tela. Y bueno, la otra también me la voy a llevar por si acaso. Y lo que voy a hacer es que las voy a enrollar juntas y luego encima voy a enrollar la lona y ya la voy a amarrar a mi mochila. Entonces, déjenme lo hago y ya les muestro cómo quedó. Y así es como quedó de monstruosa mi mochila, amigos. Creo que sí quedó enorme. Lo que quería hacer era envolver esto en esto, pero no lo logré, así que lo tuve que poner separado. Y bueno, en fin, así quedó. Hola, buenos días o buenas noches. Hoy es 26 de diciembre, son las 3 de la mañana. En un ratito ya me voy rumbo al aeropuerto y voy rumbo al Invermouth. Hola, ya casi voy a abordar. Me da pena porque hay gente, pero sí, están llamando por grupos y soy el último grupo, así que todo salió bien con mi equipaje. Estuve en el peso reglamentario y ya casi me voy a abordar. Estoy muy emocionada y creo que hay más scouts por aquí, pero la verdad es que no los veo, o sea, los vi como en la documentación, pero aquí ya no los veo, así que no sé. Saliendo del avión y la verdad es que sí hace frío, pero pues hasta ahora bien. Voy a recoger mi equipaje y ya les cuento. Amigos, ya llegó mi mochila y lo único que sucedió fue que esto de aquí estaba de este lado y se desamarró y lo amarré ahí provisionalmente, pero pues todo llegó completo. Tengo el sleeping y al parecer mi mochila no está rota ni nada, así que bien. Amigos, ya estoy en el lugar de los registros. Por ahí está mi equipo. Y ya nos dieron los kits, pero adivinen qué sucedió. En vez de ponerme IA, me pusieron la. ¿Vas cómodo, Leo? ¿Vas cómodo? Sí. ¿No las agarraste tú? Sí, se nota. Vamos a pasear al centro y allá está la catedral. Y estoy con los de mi equipo que están ahí. El día de hoy estamos.
Estoy con Lala y está blogueando. Estamos blogueando al mismo tiempo, vean esto. Ahorita estoy con... Hola, suscríbanse a mi canal, amigo. Suscríbanse a mi canal, por favor. Va a estar en la cajita de información. Pues estamos paseando por aquí, por el centro y... Pues, el día de hoy... Y déjenme, dejo que Lala se vaya para que no interrumpirnos blogueando. Bueno, hemos paseado súper poquito. Y estamos buscando un lugar donde comer. Creo que casi no he como que hablado mucho el día de hoy, pero el vuelo estuvo súper bien. En realidad creí que iba a ser mucho más complicado y no, fue súper fácil y casi no esperé ni nada. Y ya estoy con mi equipo. Somos chicos como que de todos lados. Y en realidad ya, o sea, hoy nos vamos, no sé en dónde me voy a quedar a dormir, si en el refugio del evento, porque hay esa opción de quedarte en el refugio del evento o... en casa de uno de los chicos que es de mi equipo. Y mañana nos vamos a la sierra. Que... mañana nos vamos a la sierra. Y ahí vamos a acampar que sí, 3 noches. Y espero no congelarme porque creo que hay nieve o va a haber nieve. Y en realidad el frío no ha estado tan mal. O sea, vean, solo traigo que sí, una chamarrita ya. Y... pues ya en realidad hoy es como que libre. Fueron los registros, ya tengo mi kit. Y vieron que escribieron mal mi nombre, pero bueno, en fin. Y en mi kit no había pañoleta. Voy a decirles a ver si me la dan. Y pues ya, ya les seguiré grabando. Oigan, por estar blogueando las dos, ya perdimos a los demás. Y no sabemos a dónde se fueron. ¡Y la verdad no grabó nada! ¡No! Problemas de bloggers.